Hoy es el primer día de Venezuela sin el hombre que la ha gobernado desde el año 1999. Para muchos es fecha de luto, mientras que para otros se marca el fin del chavismo. Fue una dura noche para los simpatizantes del presidente Hugo Chávez. Cientos durmieron en los exteriores del hospital militar para rendirle un tributo póstumo con cánticos y consignas. Sí, todos somos familia, todos nos abrazamos a llorar porque el que murió es el que nos enseñó lo que es la revolución. Al amanecer, las calles estaban desoladas. Ningún hecho de violencia se había registrado. El país se encuentra en total calma. El pueblo venezolano, especialmente el pueblo que aprecia, que ama, que quiere a nuestro comandante en jefe, ha acatado el llamado a la paz, a la tranquilidad y a la cordura. Pero un sentimiento de profunda tristeza se sentía en el ambiente, mientras los chavistas salían a las calles para seguir llorando la muerte de su caudillo. En los Estados Unidos el panorama era diferente. Venezolanos opositores celebraban en Miami. Decían que no se alegraban de la muerte del mandatario, sino del fin de la era chavista. La democracia tiene que regresar a Venezuela y la paz y la unificación a las familias. Esto es muy necesario después de tantos años de este tipo de régimen. No me hace feliz que alguien muera, pero creo que es lo mejor que le ha podido suceder a Venezuela. El gobierno confirmó que el liderazgo total del país lo asumirá Nicolás Maduro hasta que en 30 días se convoque a elecciones. Lo que procede y lo que siempre defendimos, ahora se ha producido una falta absoluta, asume el vicepresidente de la República. Un crítico momento en la historia del pueblo venezolano que de ahora en adelante tendrá que meditar en quién deberá ser su nuevo líder.